están? Los saludo desde el sur con pinta de sureño, pero ya, ¿para qué? Vamos a normalizar, ¿ya? Está bueno el sombrero. Está bueno, está bonito. Ah, el cumpleaños ese es para los que no saben, ¿no? Por eso que estamos con el sombrero nuevo. Oye, bueno, hoy día tenemos hartos temas interesantes y el primero va a ser como las nuevas candidaturas. Cueva, que salió recién, ¿ya? Y me acabo de leer la historia de él completa ahí en lo que hace Bofill. Con Narváez Proboste. Después vamos a ver lo de la Convención de Derechos Humanos de la Convención, que han habido sus discusiones, de las cuales he oído unas y otras. Y finalmente, la sequía, que yo creo que es el tema más importante al final, a pesar de que nosotros no somos meteorólogos, pero las consecuencias pueden ser tremendas y dejan al descubierto las debilidades que nosotros tenemos en el uso del agua, que va más allá de la ley o no la ley del agua. Así que, Juan Pablo, partamos. A ver, mira, entra entonces este joven Cuevas, que fue comunista, después se salió, que fue del Frente Amplio y peleó, que apoyó a Jadwe, pero peleó con Jadwe, que peleó con Boric, y que ahora, en una votación extraña, porque dice por 35 votos a 7 o algo así, ha sido nominado como candidato ya de una izquierda mucho más dura a la presidencia, y tienen que juntar la firma ahora. Y esto frente a Narváez y Proboste y Boric, se les pone alguien más a la izquierda, y se me ocurre a mí, ahora es tu sector para que opiní, pero es parecido a lo que le pasa a Sichel con Kast, que a propósito ya le dijo chao Kast, o sea, sabéis que haz lo que tengáis que hacer, yo no me anda solo nomás, no te preocupes. ¿Cómo lo ves tú? Creo que, no sé, mi primera impresión es que no solo ¿cómo se llama? Cuevas, sino que Narváez y Proboste llegaron un poco tarde. Como se decía en la épica, llegaron placer. Porque mi impresión es que se armó un eje muy sólido y se armó una identidad muy sólida por el lado de la centro-derecha, con su proceso de primaria y Sichel, y por el lado de la izquierda se armó una primaria muy sólida, unas tremendas votaciones por los dos lados, tremendas votaciones, y se creó una identidad limpia que es la de Boric. Y que todo lo que ha aparecido después ha ido quedando como secundario, como en el aire, como que no tiene tracción y como que no tiene ni identidad clara. Piensa, César, que hasta donde yo sé, Proboste no tiene programa de gobierno todavía a esta altura. No sabemos qué es lo que propone. Leí. Claro, entonces. Y que estaba recogiendo partes de lo que había hecho Rincón. Claro, yo tengo la impresión, puedo estar equivocado, tengo ese derecho, que lo que acaba de hacer la Lista del Pueblo va a probar que son dos arenas políticas completamente distintas a la constitucional, a la convención constitucional, que es la carrera presidencial y parlamentaria. Y que quienes las confundan y las superpongan van a chocar con la realidad. Una cosa es haber elegido diciendo soy independiente, vote por mí porque quiero hacer el nuevo pacto social en Chile, que tuvo tracción y que funcionó bien. Y otra distinta es que uno puede imaginarse que la Lista del Pueblo va a ser capaz de levantar una lista presidencial y parlamentaria que tenga contenido, que tenga sentido, que tenga identidad. Yo tengo la impresión que no va a funcionar. Y por lo tanto, mi vaticinio, César, no sé cuál es tu opinión, pero que no solo no va a prender Cuevas, creo que va a significar, va a producir un impacto negativo en el peso de la Lista del Pueblo dentro de la Convención Constitucional. Pero que además Proboste
Y ahí siempre se me olvida nuestro candidato socialista, Narváez, se van a quedar sin aire. Y no tienen tracción. Y creo que la carrera va a ser entre Sichel y va a ser la carrera con Boric, y que no se va a alterar con estos candidatos que no tienen tracción. Pero ¿no crees tú que le mete ruido esto de la lista del pueblo, en la medida, por supuesto, que encuentren las firmas y que lleguen y qué sé yo? Yo no sé cuándo es la fecha, pero creo que el 28 sí, de agosto. Sí, es muy poco tiempo que tienen más. ¿A inscribir? Sí, por ahí andando. Pero ¿no crees tú que le haga ruido a Boric? Yo creo que todo esto le ayuda a Boric. Mientras más gente de izquierda dura aparezca, diciendo que este gallo es un amarillo, que no sé qué historia, igual que lo que pasó el otro día cuando fue a la penitenciaría, a la cárcel. Las críticas que le ha cejado permanentemente, todo eso es la mejor campaña para Boric, porque lo está posicionando como un gallo de izquierda, pero que va a moverse al centro, porque necesita el tiempo que corren moverse hacia el centro. Y creo que es la mejor forma de hacer la campaña. Y yo tengo la impresión que todo el equipo, tanto la Democracia Cristiana, que queda dentro de la Democracia Cristiana, como los socialistas y PPD, al final, si no tienen tracción ellos, lo que van a hacer es votar por Boric. Entonces, es lo mismo que me pasa, si, como debiera pasar, que Kast tire su campaña dura como candidato, va a ser la mejor campaña para Sichel, el que Kast aparezca ahí. Porque todo el mundo se va a dar cuenta que no puede gobernar Kast en el país que vivimos, a lo menos no en este ciclo político. Y por lo tanto, si soy de derecha o de centro derecha, voto por Sichel. Y por el lado de la centro izquierda va a pasar lo mismo con, en mi opinión, con Boric. Que es que la gente va a decir, ¿sabes? Necesitamos a alguien sensato, necesitamos a alguien que sea de izquierda, pero que pueda trabajar con la gente de centro, pueda trabajar incluso con la gente de derecha en las cosas que sean necesarias. Ese es Boric. Entonces, todo esto, el Cuevas y... Bueno, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo contigo que los votos siempre los define el centro, no los definen los extremos. Y en ese sentido yo creo que tú tienes razón de que un peón a la izquierda de Sichel lo libera en cierta forma. Boric. ¿No es cierto? Claro, lo libera a Boric de un discurso un poquito más duro. Claro, porque el voto duro, duro lo va a tener el otro, digamos. Es como el profesor Artés, digamos, o sea, ya, está bien, va a ser su cuestión, o la Roxana Rojas, ¿te acuerdas? También, pero ya, y yo creo que lo de Sichel, además, demuestra una madurez y una valentía extraordinaria en diciéndole acá, ¿sabéis qué? Ándate por tu camino, y ¿sabéis qué? Si eres hombre, hazlo nomás y chao. Y no estar ahí diciendo, ¿sabéis qué? Ponme tus candidatos y que te voy a negociar y cuestión. También ha hecho un discurso bastante, yo te diría, coherente con los discos de Renovación Nacional. Y eso yo creo que es valioso. Aunque le quite voto, aunque se vaya en contra del cuarto retiro, aunque lo que sea, pero por lo menos demuestra coherencia. Y para mi sector yo creo que eso es una tranquilidad. Sí, sí, pero además, acuérdate. ¿Pero y qué va a pasar con... ¿Qué va a pasar con Narváez y esta niñita y Proboste? Yo creo que no tienen tracción, no la van a tener. Creo que es una mezcla, como te digo, de falta de tempo, diría un músico. Y creo que a estas alturas... Momentum. Claro, el momentum lo tiene el otro. Ellos no tienen el impulso. Esto es como tratar de sumarse una carrera cuando el tipo ya partió un minuto antes, no lo vaya a pillar nomás. Y sobre todo porque además la gente empieza a sentir, pero ¿sabéis qué? Mi impresión, César, es que esta presidencial va a ser dentista más centrista, contra lo que la gente cree. Porque dice, en este momento no estamos en un momento de estabilidad para discutir si nos vamos a un programa de Kast o un programa del PC. Lo importante está pasando en la convención constitucional. Y en la convención constitucional se están discutiendo reglas para todos. Aquí necesitamos a alguien que convoque, a alguien que ordene el país mientras tanto y que lo prepare para los cambios constitucionales, pero que sea sereno. Necesitamos a alguien que estabilice el país. Hay que recuperar empleo, tenemos que generar plata para todos los gastos sociales que vamos a tener que hacer para salir de la crisis. Y entonces yo creo que los discursos extremos no funcionan, ¿no?
Yo creo lo mismo y ojalá que ambos apelen al centro, que yo creo que es lo importante y es lo que nos conviene a todos al final. Ahora, claro, después de la tremenda votación de Boric, suena, es divertido lo que tú dices, porque claro, la tremenda votación de Boric deja como en ridículo a las otras dos candidatas. ¿Te fijáis? O sea, van a sacar, no sé, sacarán 100.000 votos entre todos, 200.000 votos, con harto esfuerzo. Todavía no sabemos quién va a votar, dónde se va a votar, ni cómo se va a votar. O sea, además hay problemas logísticos no menores que los otros ya lo sobrepasaron. Y lo mismo le pasa a Sichel, o sea, fue tan contundente su votación que ya no existe Lavín, ya no existe Kast. Yo creo que, fíjate que estas fueron unas grandes primarias. Fueron extraordinarias, pero además nos volvieron el alma al cuerpo a todos. Acuérdate que nadie daba un peso por esta cuestión, los analistas. Acuérdate que dijeron que si votaban 700.000 personas combinado entre las dos primarias, pucha, era un resultado que no era tan malo. Y mira, o sea, Boric sacó más de 1.000.000 de votos del solo. Entonces, y ocultó la firma en un ratito. Oye, pero sí, Jadwe la llevaba, fíjate que un minuto que la llevaban, Jadwe y la loquilla esta de la abuela. Esos eran los grandes candidatos que había en este país. Claro. Efectivamente, no sé, por eso que la cosa ha estado rara, porque yo creo que los medios, la élite y las direcciones, los políticos como profesionales, no han leído bien el tema. Yo creo y sostengo la tesis que una cosa es querer el cambio del país, que el 80% haya votado, pero el país no está radicalizado, que son dos cosas distintas, las han confundido. El país no se ha radicalizado. Lo que quiere el país es un nuevo contrato social más parecido a Canadá, ¿no es cierto? Más igualitario, más empoderar a la gente en los territorios y todo ese cuento. Pero no es que el país esté radicalizado. Y mi impresión es que con el gobierno de Piñera y los vacíos de poder que generó, sobre todo en la relación con el Parlamento, el gobierno de Piñera, se ha hecho clarísimo que aquí, oiga, necesitamos un gobierno que articule, un gobierno que tenga poder real, y por lo tanto necesitamos gente sensata. Pero yo tengo la impresión que no tiene ni una chance en este momento cualquier cabeza pistola que aparezca por cualquier extremo. Ni una chance. Y que la fuerza de Boric está justamente en que él sabe trabajar con gente de todos los sectores. Y que no se cree el cuento. En uno de los próximos programas, Juan Pablo, conversemos de nuevo de lo que tú has hablado tanto de la solución canadiense y la solución neozelandesa o australiana del cuento de los pueblos originarios, porque la verdad que la solución parte de realidades que son súper distintas, en términos de que Canadá, la mayor parte de su territorio es fiscal, y lo mismo pasaba con Australia, y hubo un compromiso en el caso de los australianos de que a ellos les daban el territorio, pero como compensación ellos se unían al gobierno federal de Australia. O sea, fue bien interesante para que lo vean. Sí, oye, vamos ahora a la convención, ¿ya? Me tocó escuchar el descargo del almirante Arancibia, súper caballero, entre otras cosas, o sea, muy casi galante, te diría yo, explicando cuál había sido su carrera, que es cierto que él fue decán de Pinochet, que eso, ser decán de un presidente, lo eligen por mérito, no lo eligen por ideología, y que él además había sido jefe de la Defensa Nacional en democracia, jefe de la Armada en democracia, que había, o sea, muy, muy bien, o sea, a mí me irritó que a alguien lo puedan discriminar por su pasado, porque, a ver, si fuera por condenar por el pasado, estaríamos casi todos condenados, ¿ya? Pero, claro, hay gente que encuentra que es una especie de provocación. Él, entre otras cosas, dice que él fue el que inició la famosa mesa de diálogo, que él fue la instancia que la hizo. Pero me encantaría saber tu opinión, ¿ya? De si es una provocación o no una provocación, si tienen que echarlo, como dicen algunos, o no, de cómo se va. Yo encuentro que
hay convencionales de derecha que son muchísimo más provocadoras en su actitud real que lo que puede ser el almirante. Mira, yo creo que primero no me extraña el problema. El tema de los derechos humanos es un tema que todavía no tenemos bien resuelto en Chile. Yo espero que lo terminemos de resolver ahora con esta nueva constitución. Pero me refiero no solo al tema obvio de los derechos humanos y sus violaciones en la época de Pinochet, sino me refiero a los derechos humanos y Cuba, y me refiero, ¿cachai?, por el otro lado también, o Venezuela, no tengo idea. Entonces, yo creo que es un tema que no lo tenemos todavía decantado. Lo que suena raro, nadie discute, y yo tampoco discuto, que Arancibia esté como convencional, porque es la soberanía popular, la que lo eligió. Y creo que nadie puede objetar, ¿no es cierto?, su calidad de constituyente. El que entre él, o postule para entrar a la Comisión de Derechos Humanos, para algunos puede ser visto como una provocación, y yo entiendo que lo vean así. Pero a mí me parece que no hay mérito para sacarlo. Al revés, creo que tiene que ser una señal tremenda de reconciliación, base el decirse ahí que aquí ya, okay, usted tiene, yo creo que usted es un fascista, o no tengo idea, o fue un fascista, ok, pero aquí su voto vale lo mismo que el mío, y venga para acá a conversar con nosotros de derechos humanos. Tenemos que superar esa etapa. Yo entiendo que se haya producido esta sensación de provocación, pero yo creo que al final, bueno, que esté. Déjame irme para otro lado, yo creo que es bueno que esté en Sevilla, para asegurarnos que de una vez por todas tenemos una mirada. Yo digo que es súper interesante la mirada de él, porque es una mirada, él fue oficial de la Armada en la época que la Armada formaba parte de una dictadura, que era un soporte político e institucional importante. Y él vivió por dentro esa situación. Entonces, yo creo que es cierto además lo que él dice, de que él fue el gran sponsor después de armar esta comisión, ¿no es cierto?, que, de diálogo entre las Fuerzas Armadas por el tema de derechos humanos y la ciudadanía y las organizaciones de derechos humanos. Entonces, yo creo que puede ser, curiosamente, un aporte al final. Yo creo que... Fíjate que tú tienes razón, o sea, si al final la parte constitucional de los derechos humanos está ratificada por el almirante Arancibia, es un tremendo logro. Tal cual, eso es lo que a mí, bueno, todos los sectores políticos son míopes, pero a mí me pareció curioso que la izquierda, ok, querían hacer la catarsis, perfecto, al inicio, esto es una provocación, usted diseñó, perfecto, pero superada esa etapa es una ganancia enorme. Lo que salga de esa comisión va a ser difícil. Imagínate, él vota a favor de cosas, y que iba a aparecer después Kass diciendo que estos son los comunistas los que pusieron esas normas cuando están aprobadas por Arancibia. Entonces yo creo que es al revés, creo que él va a terminar siendo un tremendo aporte desde ese punto de vista. Así que no me llama la atención que se haya producido la crisis, pero espero que él siga, y creo que al revés, demuestra que aquí los acuerdos tenemos que partirlos desde las heridas del pasado, pero tenemos que participar todos, ¿no? Y hay una cosa allí respecto de la Armada. Un amigo mío que es muy cercano allá a la Armada, o antes, dice que cuando Pinochet llamó a que las cuatro fuerzas, digamos, cooperaran con gente con la DINA, el almirante que está en la Armada volvió y le dijo a Merino: sáquenos a todos porque esta cuestión es una locura. Y de hecho no hay marinos presos. Sí, tal cual. No, sí, tal cual. Por eso yo creo que uno tiende a mirar todavía la historia en blanco y negro, pero está lleno de matices. Y yo creo que en ese sentido hay harta historia por descubrir todavía, que faltan buenos historiadores que se metan en esas historias. Que se metan, por ejemplo, también, ¿te acuerdas?, otro momento crítico de la Armada, que fue después del plebiscito cuando lo perdió Pinochet. Si no solo fue el general Matei, sino que fue Merino. Fue sobre todo Merino. Sobre todo Merino el que le dijo no. Porque a ver, el único que lo tuteaba. Todo Merino. El único no, que fueron dos cosas, tú sabes, Juan Pablo, es que hay una historia secreta de la lucha al interior del régimen militar por los que querían ir a la democracia y por los que no querían ir. ¿Ya? Inicialmente el voto del plebiscito del sí y el no iba a ser sin registro, iba a ser voto transparente. Y ahí Merino dijo, no, esta cuestión es en serio. Esto es con registro y con un voto como Dios manda y toda la cuestión. O sea, no se produjo un día para otro. Esto fue una discusión larga que se armó, ¿ya? Y que
lo que logró el lado pinochetista al final y que los otros no querían es que Pinochet fuera candidato. Claro. Oye, y vamos, Juan Pablo, al último tema que yo creo que es tanto o más grave que todo lo que estamos hablando, que es la sequía. O sea, yo viví el año 68, ¿ya? Que fue el año más seco del siglo XX, y vamos por la misma, con la diferencia que ahora además hay menos nieve. Y yo no sé qué vamos a hacer. Yo creo que este es el momento, César, a propósito de los que nos gusta la historia. Tú tienes razón. Esta probablemente es la noticia más importante para nosotros como país que está circulando en un tema urgente que requiere que nos pongamos todos de acuerdo cómo enfrentarlo, porque escuchamos al otro día, hace pocos días atrás, al ministro Agricultura, el ministro de Obras Públicas, diciendo, señores, esto ya no es una sequía, el clima cambió. No sé si lo escuchaste, pero de terror. El clima cambió. Esto va a ser la nueva normalidad, ya no es la excepción. Y por lo tanto, esto va a tener un impacto político. La historia, los que nos gusta la historia, sabemos que gran parte de las crisis, uno se pregunta qué pasó con los mayas, qué pasó con Angkor, la ciudad maravillosa del pueblo Khmer. Clima destruye civilizaciones esta cuestión. Y entonces yo creo que tenemos que ponernos en serio a pensar el tema. He escuchado gente que ha dicho, César, que el tema es tan severo que hay que mover la población de Chile porque no hay posibilidad de hacer, parece ser, la carretera del agua en forma potable. Entonces tenéis que mover la población del sur. El tema del agua potable para tomar no es tan grave como el que afecta a la agricultura, ¿ya? Que es mucho más consumidora. O sea, a ver, es como un 8% del agua es para la gente, para que se lave, para que se duche y la tome. Y todo el resto de la agricultura. Cuando han venido para acá los técnicos israelitas, se toman la cabeza a dos manos de cómo desperdiciamos el agua y lo poco que la cuidamos. Me tocó ver en el Smithsonian Channel justamente el tema del agua del río Colorado. ¡Oh, qué feroz! De cómo con el cambio climático, con el río Colorado y las represas, se empezó a cultivar el desierto y cómo ahora están en serios problemas. Pero allá la gente paga por el agua, se destruyeron lugares porque los lugareños vendieron el agua a compañías más grandes, por lo tanto se desocuparon pueblos completos, ¿ya? Y es muy impresionante. Y aquí no se tiene conciencia. Fíjate tú que discutiendo esto del canal Las Mercedes, que yo estoy metido, la diferencia entre una hectárea regada en el Valle de María Pinto, Curacaví, es de 35 o 40 millones de pesos. El valor de una hectárea sin riego es entre 1 millón y 500 mil pesos. Por lo tanto, ese canal que riega como 12.000 hectáreas vale fácil 6.000 millones de dólares. Pero, ¿tú crees que hubo unanimidad para subir en 5 lucas la cuota anual? No. No, las 5 lucas dolianas. Mira, y es ridículo. O sea, César, creo que el tema es tan importante que yo cambiaría ahora para las campañas parlamentarias, para la campaña presidencial, la primera pregunta que yo le haría a todos los candidatos es cuál es su evaluación del tema del agua y qué va a hacer. Porque tienes que empezar a hacer cuestiones ya. El otro día apareció en uno de los medios digitales que uno lee una foto de los glaciares de la zona de Santiago, hace un par de semanas atrás, comparándola con como estaban hace 5 años atrás, y es pero impresionante, reducidos a un tercio los glaciares. Entonces, y vieras tú la Antártida, hoy la Antártida es una cosa impresionante. Bueno, entonces yo creo que este es un tema central, yo creo que tenemos que volver, César, sobre el tema, porque yo creo que es un tema central. Porque además hay una cosa que la gente no sabe. Las Naciones Unidas ha estado metiéndose a algunos expertos en el tema y dicen que Chile va a ser uno de los 5 países más afectados por esto. Entonces no es. Además, ahora yo estoy feliz. Mundial, nos va a impactar a nosotros muy fuerte. Yo estoy feliz porque aquí está lloviendo ahora. Pero el tema de
de Temuco al norte es muy grave. Y lo otro que tienen que entender ahora los agricultores y los gobiernos es que hay que pagar por el agua, que los agricultores van a tener que pagar con el agua, porque no puede ser que a costa del fisco, ¿no es cierto?, hay una diferencia casi de 40 millones de pesos entre la tierra regada y no regada, hay un aumento patrimonial gigantesco que se está regalando y que es un desincentivo muy grande a hacer más represa, a hacer el famoso río que quiere hacer Juan Sutil de sur a norte, que hay que financiarlo de alguna manera, y no puede ser gratuito eso, ¿ya? No puede ser que todos los chilenos, y fíjate que yo soy agricultor, fui dirigente de la SNA, fui dirigente de Fede Fruta, pero yo creo que en Chile el agricultor tiene que empezar a pensar en que el agua no puede ser gratuita porque es un bien escaso. O sea, va a ser crítico. Oye, me van a sacar la cresta después. Oye, tu libro y tu película. Y yo te voy a proponer que voy a repetirme con el libro, pero lo voy a plantear de forma distinta. Hemos hablado en los últimos días de historia, en los últimos capítulos de historia, de filosofía de la historia, Tucídides diciendo por qué escribe su libro sobre la guerra del Peloponeso, el siglo V antes de Cristo, Livio, el siglo III antes de Cristo, explicando por qué le interesa describir esto y la importancia que tiene entender los eventos para aprender del cabello. Pero los seres humanos somos como tontitos y repetimos la historia. Y Estados Unidos ve que Rusia se mete en Afganistán, ¿no es cierto? Ve que quedan atrapados en un pantano y se vuelven a meter ellos después, quedan 20 años metidos. Mira, Vietnam, todas estas tonteras con tremendas tragedias de pérdida de vista, la invasión de Irak con la supuesta, ¿no es cierto?, justificación de las armas de destrucción masiva que no existían. En fin, y quiero armar una dupleta de película con libros que rompen ese esquema y que probablemente, César, todos los que nacimos después del 60 estamos vivos gracias a un señor que yo admiro mucho, que es John Kennedy, que tiene muchos defectos, pero que hizo hay un momento en la crisis de los misiles del año 62 en el cual él dice que gracias a haber leído el libro, estaba recién salido de la Bárbara Tuchman, Los cañones de agosto, gracias a que leyó ese libro, que también hace lo mismo que Tucídides y Polibio, y ella dice por qué escribió el libro, porque dice, quiero que los seres humanos aprendan, porque explica cómo es la comedia de equívocos y errores que llevan a la Primera Guerra Mundial y después a la Segunda Guerra Mundial, y ella dice, aquí las guerras se inician sin medir las consecuencias, entre otras cosas. Y Kennedy lee ese libro, y gracias a que leyó ese libro, se opuso y no aceptó lo que le proponían el alto mando norteamericano, que era borrar del mapa Cuba, que era atacarle incluso con armas nucleares a Cuba, lo que hubiera generado, según lo han descrito después, la respuesta nuclear rusa. Uno puede decir, de hecho en internet hay varios artículos que dicen esto literalmente, que gracias a Bárbara Tuchman estamos todos vivos, porque ella tira esta idea, la lee Kennedy, y gracias a eso Kennedy no le hace caso a sus generales y decide no atacar militarmente Cuba con la crisis de los misiles. Yo no tenía idea lo de la Bárbara Tuchman, y para los dos, yo creo que somos fanáticos de ella, pero no tenía idea que Kennedy la había leído, y en realidad, las guerras empiezan, a veces tiene la razón uno, puede tener la razón otro, pero al final lo que queda son muertos, heridos y pobreza. Y objetivos no logrados. Miren, la película que recomiendo yo se llama 13 días y es una película muy buena del año 90 o por ahí, ya no me acuerdo, hace como 25 años atrás, sobre la crisis de los misiles, y aquí a la pasada lo dice, hay una frase en que el actor que se quiere y le dice a su hermano Robert, le dice, oye, ¿leíste el libro Los cañones de agosto de Bárbara Tuchman? Y le dice, no, léelo, le dice. De hecho, estuve revisando en internet antes de este programa y aparecen varios autores y periodistas diciendo que los obligó a todo su gabinete a leer el libro. No tanto por aprender de la Primera Guerra, sino por la filosofía de la historia, por aprender de la dinámica de los conflictos. Entonces, propongo que lean el libro de Bárbara Tuchman y al mismo tiempo vean la película Los 13 días para que vean el impacto del libro. Ah, y la película es extraordinaria, notable la película. Y el libro es extraordinario, Yo me enamoré de la Bárbara Tuchman leyendo exactamente
Ese libro hace mucho tiempo. Y alguien que no la conozca, de YouTube está lleno de entrevistas a ella y el personaje notable. Claro, hija de un multimillonario, un banquero de inversión famoso. Sí, tal cual. Oye, yo tengo este, ¿ya? Que se llama The People's History, la historia de la gente, o cómo ve la gente la historia de los Estados Unidos. Esto me lo regaló mi hijo, que es más de izquierda que tú, o sea, bastante más, y que muestra la historia de Estados Unidos, pero desde el punto de la vista, como quien dice, de los oprimidos. Sí, pero gente, o sea, marido, sí. Muestra, por un lado, la esclavitud, por otro lado, mira cómo eran las represiones antisindicales a principios del siglo XX, cómo fue el cambio de Roosevelt, cómo fue Nixon, o sea, pero visto del otro lado, porque la historia, como la escriben los que ganaron, nosotros tenemos una sensación de que Lincoln fue un santo, de que Kennedy también, y de que los otros presidentes de Estados Unidos eran gente súper razonable, qué sé yo, y no era así, ¿eh? Y en cambio quedan bien parados gente como J.P. Morgan, por ejemplo, por haber arreglado un problema, cuando viene el antitrust y todo, pero el gallo salva a todas las compañías de ferrocarriles, las une, después las hacen partir, pero arregla el problema, en definitiva. Pero es un libro bien interesante, los que sean muy de derecha, obviamente que no les va a gustar, porque es visto del otro lado, pero bien, ¿eh? O sea, bien contado, bueno, bien, tal como dices tú, a lo Gonzalo Vial. Sí, bien contado. ¿Eh? Bien descrito, y me gustó mucho. Y en película, la verdad que yo sigo pegado al cable aquí en el sur. No tengo ni Amazon, ni tengo Netflix. Así que el último tiempo me ha gustado The Rookie. Que la encuentro simpática, la encuentro... es policial, pero es menos seria que Chicago PD. Tiene buenos actores y la verdad que me entretengo. Lo único malo es que por cada 10 minutos de película deben haber otros 10 de propaganda. Que hay que... bancárselo nomás, ¿con qué le vamos a hacer? Tal cual. Bueno, y eso sería, yo creo, Juan Pablo. ¿Eh? Están movidas las cosas. Y feliz cumpleaños. Yo me voy a despedir con mi cuestión. Gracias, Juan Pablo. Que estés bien. Y nos estamos viendo la otra semana ya. Yo me vuelvo a Santiago, así que ya vamos a estar viéndonos allá. Chao. Chao.